Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube, por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 757. Me robo el off the record de mis invitados y le pregunto a Andrés Páez y le pregunto a Fernando Villavicencio, les pregunto a los dos. ¿Y cuándo van a fiscalizar a los Alvarado? ¿Su respuesta cuál sería? Gracias, Gonzalo. Estamos en eso. Estamos en eso. ¿De qué les van a investigar? Nosotros estamos en este momento recopilando una enorme cantidad de información. Por ejemplo, ya de estos informes como el que he traído hoy, tenemos dos más que ya han aparecido, que son los informes perdidos de Contraloría. Y evidentemente estamos llegando a otros personajes del correísmo. Sí. Ni siquiera necesitamos buscarlos. La gente se ha lanzado a entregarnos documentos y a darnos información, créame, por los canales más inverosímiles que uno pueda imaginar. Ayer le dejaron a una sobrina mía en su trabajo un sobre diciéndole esto es para tu tío y ella ingenuamente dice, bueno, es un sobre más. Cuando abrí el sobre me di cuenta de que realmente hay mucha información fuera que todavía no tenemos, que ni siquiera nos imaginamos que exista y que comienza a llegar. Y esto es un fenómeno tremendamente importante. También llega bastante, pero claro, hay que ultra reconfirmar, es muy peligroso. Claro, porque yo también tengo mucho temor de que nos quieran meter el pie con una información fraguada. ¿Ustedes no creen que están equivocados en algunas cosas? Mire, nosotros por una ética mínima en el accionar político tenemos que contrastar toda la información que nos llega. Entonces hay documentos que los desechamos porque no hay posibilidad de contrastarlos o porque su contenido simplemente resulta inverosímil. Hay documentos forjados que nos llegan y nosotros desechamos eso porque eso no nos sirve para hacer una política seria de denuncia ante el país, pero informaciones de otro tipo que la podemos ir refrendando a través de otras fuentes, esa sí la utilizamos para que el país la conozca. Claro, ¿cuánto creen ustedes, los dos, me refiero a Fernando también, y si han comentado, que se gastaron en los 10 años correístas en materia de publicidad, más que de publicidad, de jornadas comunicacionales, en las que intermediaban precisamente los hermanos? La estimación que nos hicieron conocer es que era un aproximado de al menos 300 millones anuales solamente en la SECOM. Eso sin contar con toda la publicidad del Estado que está inmersa dentro de los presupuestos de los organismos, sin contar con sabatinas, con las cadenas de televisión y sin contar con una enorme cantidad de contratos relacionados con producción audiovisual, con edición de videos y otra cosa, pues las famosas consultorías, porque ese es un área en donde nos vamos a meter. Y publicaciones, revistas. Pero además en papel couché, las publicaciones. Sí. En papel couché. Y fíjese, el tema de las consultorías es un tema que nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo de que resulta que aquí se hacían consultorías para saber si el sol sale de mañana o de noche. Y si uno decía que el sol sale de mañana, entonces hacían otra consultoría para ratificar si efectivamente sale de mañana. Y después otra consultoría para ver si sale cuarto para las 6 de la mañana o a las 6:15. Y finalmente otra consultoría para determinar si los que dijeron que salía cuarto para las 6 de la mañana tenían o no razón. Y así sucesivamente es una cadena de consultorías a las que nosotros tenemos que llegar y créame que estamos descubriendo cosas espeluznantes. Ojalá tuviéramos más tiempo, más apoyo, más logística para poder desentrañar la cantidad de documentos. Fíjese, aquí solamente en un caso la cantidad de documentos estamos hablando de un caso que es $300,000. Y estamos hablando de un gobierno que manejó 330 mil millones durante 10 años. Es decir, las cantidades que han estado en juego son verdaderamente muy significativas. ¿Son inversiones o son sumatorias reales apegadas, digamos, a documentación creíble? Bueno, oficial, digamos.
En lo que es obra pública, evidentemente se han dado inversiones, no todas las inversiones han sido inoficiosas, ¿no? No todas han sido inoficiosas, porque finalmente pueden haberse dado resultados materiales de eso. Pero evidentemente en el manejo de esas inversiones también han habido cosas que son reprochables desde el punto de vista del manejo. Y entre ellos me refiero a los actores de la obra pública, a los contratistas de la obra, de las obras del gobierno. Creían que esto era lo que había que hacer. Si se contagiaron de una suerte de delincuencia disimulativa y que había que pedir los premios, que había que pedir tajada, que debía sacar sobreprecios en todo. Y el señor presidente, peor con lo que dice el señor Patiño, más bien prohibía y daba coscachos a los que querían digamos, originar algún tipo de investigación interna, ¿no? Bueno, ¿eso es certero? Usted sabe que incluso han dicho que cuando les iban a ofrecer plata les sacaban a patadas, pero los audios reflejan de que no era así, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es que un contratista recién me comentaba, porque me vino a entregar una información, y me decía: yo ya llevo 40 años en esto y siempre nos acostumbramos al 10%. Dice, por allá después, como por el 96, por allá ya nos fueron subiendo al 15. Uh-huh. Dice, pero en los últimos 10 años nos han subido hasta el 30. Y él me dice, vea, doctor, es imposible hacer con un 30%. Eso sí. Dice, es imposible. Sí. Es imposible. Dice, a mí me ha tocado dejar un montón de obras ahí, porque yo cómo puedo responder por la calidad de una obra si tengo que destinar el 30% de mis costos a pagar ese tipo de, entre comillas, contribuciones, decía él. Porque además, dice, ni siquiera nos pedían sino a título de contribuciones para el proyecto. Y yo les decía, vea, yo no tengo por qué contribuir al proyecto. Entonces me decían, ¿sabe qué? Siga nomás, tome asiento y siga participando. Y dice, okay. Y uno tiene que vivir, pues. Claro. Entonces, el entramado de la corrupción es un encadenamiento de hechos, en donde está el que promueve la obra, el que firme el contrato y después el que hace el desembolso. Créame que es un entramado muy, 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 muy complicado. Muy complejo, ¿no? Muy complicado y de unos ribetes verdaderamente alarmantes. Y creo que ha llegado el momento de que todas estas cosas se vayan desentrañando y que el país conozca a fondo. Yo siempre aclaro de que ni Fernando Villavicencio, ni yo, ni Lourdes Tibán estamos en el plan de ultrajar a nadie, de calumniar a nadie, sino simplemente de dar a conocer la información que nos llega, porque creo que es un deber nuestro el hacerlo, porque no ocupamos funciones públicas, pero seguimos comprometidos con el propósito del país de que estos temas se esclarezcan. Bueno, vamos a conocer, señoras y señores de primeras fuentes, cómo es que la fiscal subrogante, así denominada en la ley, Tania Moreno, está indagando, está investigando a Carlos Vaca Mancheno, el titular de la función investigadora, la mayor que tiene la institucionalidad de control de nuestro país, de control, investigación y sanción de nuestro país. Se ordenarán todas las diligencias que permite la ley, ha manifestado la doctora Moreno. Ha dicho que investiga al fiscal general Vaca tras una denuncia presentada por Fernando Villavicencio y Andrés Páez, ex candidato a la vicepresidencia de la República y ex parlamentario. La fiscal subrogante Tania Moreno va a continuar con esta indagación previa abierta en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Aquí nos llega una especie de ayuda memoria que nos va a ofrecer nuestra producción, en la que interviene el señor Patiño. No el señor Patiño correísta, sino Raúl Patiño. Raúl, claro. Raúl Patiño, que parece que se han dividido los territorios de investigación con el hermano, ¿no? Bueno, no de investigación, el uno de tolerancia. Bueno, ustedes van a escuchar a Raúl Patiño. Mucha atención. Todos
los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de lo que hicimos. Esa es una segunda parte de lo que conoce la ciudadanía. Por eso es que le pido su atención a efectos de que podamos escuchar a Raúl Patiño en otra parte de la versión en la ciudad de... No, eso fue en Azogues. En Azogues, en Cañar. Sí, en Cañar. Azogues. Sí, ahí estuvo. Se emocionó el Raúl y soltó esto en segunda parte. Todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de lo que hicimos, porque hicimos una revolución. Por eso yo puedo criticar muchas cosas de Rafael Correa, como es nuestro derecho, pero yo no puedo dejar de respetar que él cumplió un papel importante y nosotros no insultamos, aunque nos digan traidores, aunque nos digan vendidos por un plato de lenteja. Pero una cosa es sentirse orgulloso de lo que hicimos y otra cosa es sentirse orgulloso de los sabidos que se dedicaron a robar. Si es la pura y neta verdad. ¿Qué es lo que pasó en los últimos años que hacían que nos sintiéramos avergonzados? Que no podíamos defender lo indefendible. Paulina era asambleísta. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije, hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza. Y le dije a Lenin, hermano, regresa, porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer fiesta. Y una carretera que costaba 30 millones la controlaron por 70. Doctor Gonzalo Silva, su reacción de abogado y de ciudadano respecto de esto, ¿a dónde le conduce su imaginación, doctor? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Andrés, a nuestro amigo H, y a la ciudadanía. Mire, escuchar esto ya no doctor causa... Doctor Gustavo Is, académico por de Flaxo. Por supuesto. Mire, escuchar a los señores integrantes del partido Alianza País o de la Revolución Ciudadana, y en forma continua sobre el mismo tema de que unos son más rateros que otros, y otros son más honorables que rateros, ¿no es cierto? Ya no causa sorpresa. ¿Por qué? Porque aquí no se evidencia el arsenal de la policía, el arsenal de la fiscalía y el arsenal de la justicia que se haya implementado. Todo mundo habla de que se robó los dineros de esta, de otra manera, los millones de millones suman cada uno, pero ¿dónde está la plata? Un solo centavo que diga, aquí está, en esta cuenta corriente, para que el erario nacional se beneficie y que se maneje estas cantidades. Entonces, mientras no tengamos una verdadera, un verdadero cambio, un radical cambio a la administración de justicia, a todos estos habladores, ¿no es cierto?, que ya se les ponga un poquito de sello en la boca, continuarán hablando. Pero la invitación para ahora es hablar sobre el problema esto, Gonzalo. Yo estoy sumamente preocupado. ¿Por qué? Porque en toda causa... ¿Vamos a hablar del fiscal? Ya directamente, ya. Yeah. Ya en este... En toda causa esta, civil, penal, administrativa, o de la materia que sea, siempre se debe acudir a 2 principios. Uno, el de la competencia, y otro, el de la jurisdicción. ¿Cierto? Entonces, ahora nos encontramos que existe una denuncia presentada por Andrés y por el doctor Villavicencio respecto a un antecedente que tienen sobre el informe de Contraloría. ¿Qué existe? El informe existe. ¿Y por qué existe? Ya le voy a manifestar. Entonces, la señora fiscal provincial de Pichincha, encargada de subrogante. Ah, no es titular de subrogante. No, encargada de subrogante por una así? Resolución del Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, firmada por el doctor Tomás Alvear, le encarga el 11 de mayo del 2017. Le encarga. El despacho. Ya, una cosa es eso, le encarga.
Otra cosa es de que ella sea subrogante. No es la doctora Moreno. Pero está encargada de ser subrogante. Permítame hablar de toda esta situación. No es subrogante porque la señora doctora Moreno se separó por asuntos personales del concurso para fiscal general. Y de acuerdo a la disposición del artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que el subrogante es quien está en segundo puesto, claro, en las calificaciones para fiscal general. Y pero si no concursó, no puede tener segundo puesto. Le pregunto, ¿está actuando con propiedad? A eso estoy legalmente. Yendo, a eso estoy yendo. Entonces, ¿a quién le debe, a quién le corresponde? Ya, 45, 47 dice, ¿no? Del Código 47, Orgánico de la Función, perdón, Judicial. Aquí lo tengo. 47. Circunstancias agravantes de la... No, 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ah, ese no tengo yo. Bueno. Creo que tenemos... Me va a permitir... Le bajamos. Yo tengo la mano. El 47 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: régimen especial de la Fiscalía, de la fiscal o fiscal subrogante. La fiscal o el fiscal subrogante sustituirá a la fiscal o el fiscal general del Estado en caso de ausencia temporal y justificada y ejercerá las mismas funciones que el titular. Será designado al momento de la elección de fiscal o la fiscal general del Estado, durará en sus funciones el mismo tiempo que su titular, será nombrada o nombrada quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal. Si la doctora se separó, pues ya no es... No puede ostentar la calidad de subrogante. ¿A quién le corresponde? A la señora magistrada Gladys Terán actualmente. Pero bien, uno. Entonces, se apertura una indagación previa. Pero es que no es tan fácil pasar eso. O sea que está a eso, en la nulidad que puede acarrear, claro, cualquier decisión por el respeto al debido proceso, de toda Moreno. Esta actuación que lo está haciendo Andrés Páez y Villavicencio en esta causa puede acarrear nulidad por violación de proceso, o debido proceso está siendo irrespetado. Entonces, si bien me dirán, pero estos hechos se suscitaron en el 2014 y en este tiempo no tenía fuero el doctor Carlos Vaca Mancheno, cierto. Nadie discute, cualquier fiscal puede hacer la investigación, pero aquí nos encontramos a un caso especial, que el doctor Carlos Vaca Mancheno es fiscal general. Y de acuerdo al artículo 192 de la Constitución... La subrogante también es fiscal general, pues provincial, es encargada. Provincial. Fiscal provincial. Este tiene nombramiento de provincial. El artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta en el numeral 5.3, 5, párrafo 3, la investigación preprocesal, estamos, y procesal en contra del fiscal general corresponderá al fiscal general subrogante. Si no es subrogante, ¿acaso es que con una resolución del doctor Tomás Alvear, director de talento humano del Consejo de Judicatura, y ya le da a una persona la calidad? Entonces, un general que le nombre a un sargento como coronel, pues, ay, ¿cómo? Pues esto. Esto es violación. Hay que tener mucho cuidado sobre este particular. Pero bien. Esto simplemente como premisa. ¿Qué sería nulo? Todo lo que ha hecho todo la lo que se Morena. Está haciendo. ¿Por qué? Porque. Que lo defina, es preferible que lo defina. Yo actúo como fiscal provincial, pero no como subrogante. ¿Por qué? Porque mañana pasado, cuando estén todos los elementos de convicción, claro, y sean suficientes para que ya convoque al juez de derecho a audiencia de formulación de cargos, ¿cómo puede ella actuar como fiscal subrogante? No puede. Procesalmente, jurídicamente y constitucionalmente. No. Con puede. Todo respeto, está en obligación el doctor Gonzalo Silva de decirle a la audiencia de la cadena Democracia, entonces, ¿quién le debe juzgar este momento al potencialmente equivocado fiscal general de la República? La misma doctora Moreno o cualquier otro fiscal, porque los hechos son del 2014, cuando no era fiscal general el doctor Carlos Vaca Mancheno. Ya, cualquiera puede hacer la investigación preprocesal. El problema nace, digo, entonces, cuando ya se convoque. ¿Por qué la desacredita el señor fiscal general, el doctor Bach? Le dice, usted no está en competencia de esto. Es correcto lo que le dice esto, pero debía fundamentar.
porque las cosas no se fundamentan, no se motivan, sino previo una fundamentación y un razonamiento. Y yo me estoy explicándole ahora a la ciudadanía. No, que pues ese es, por el respeto. Ya. La contribución suya es importantísima. Que se tome en consideración eso. Pero puede estar equivocado. No, porque yo, mi criterio puede ser infalible doctrinalmente, inclusive jurídicamente. Claro. Pero cuando se advierten normas y disposiciones claras, pues no hay por dónde irse. La doctora Moreno querrá decirnos si está actuando en ley o fuera de la ley, que se defienda, queridos compañeros de producción, la doctora Tania Moreno. Ella ha de querer decirnos algo por la línea telefónica. Perdone, doctor, no, pero aquí para transparentar todo sería muy conveniente. No tengo ningún inconveniente, porque yo guardo todo el respeto a la doctora Moreno. Pero bien, lo que le manifiesto es que la doctora Moreno apertura la investigación o indagación previa en razón de una resolución del doctor Tomás Alvear del Consejo de la Judicatura. Esto, digo yo, para evitar inconvenientes, problemas posteriores, lo que debería hacer es actuar directamente como fiscal provincial, que lo puede hacer con toda tranquilidad. Y después, claro, en formulación de cargos, pues ya se verá quién está encargado directamente como subrogante. Pero bien, esto es de un paso, dos pasos. ¿Qué no, es lo que pasó? ¿No le parece que, en homenaje al público, a la ciudadanía, el artículo 47... del Código Orgánico de la Función Judicial. Así es, dice, régimen especial de régimen la fiscal... especial. O el fiscal subrogante. La fiscal o el fiscal subrogante sustituirá a la fiscal o el fiscal general del Estado en caso de ausencia temporal y justificada. Y ejercerá las mismas funciones que el titular. Será designado al momento de la elección de la fiscal o el fiscal general del Estado, durará en sus funciones el mismo tiempo que su titular. Será nombrada o nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera de fiscal. Te he dado lectura y coincide con lo que yo estoy expresando. En caso de ausencia definitiva de la fiscal o el fiscal general del Estado, se procederá a llenar esta vacante en forma inmediata. Correcto. ¿Con quién? Con el subrogante. ¿Quién? El que estuvo en segundo puesto. La doctora se separó por asuntos personales, como se manifestó. ¿Ya? O sea... no es subrogante. Mi paisana sería la paisana de Andrés, también sería... A ella le corresponde, doña porque Gladys, ella estuvo en segundo puesto. Así de acuerdo. Deberían convocarle a la doctora Gladys Terán, magistrada de la Corte Suprema, decir, venga y posesiónese. Es lo correcto. Ya. Si se quiere respetar las reglas del debido proceso. Pero bien. Y esto puede salir nulo si es que persevera la doctora... como subrogante, pero no como fiscal provincial. No, ahí no. Y podríamos conocer la doctora Terán, la doctora Gladys Terán, sí, justo. Si ella... ¿Por qué no se ha animado a buscar la titularidad, digamos? A reclamar la titularidad. Ahorita para que quede todo en claro, ¿no? Si es que podemos hacer ese esfuerzo. Gracias, compañeros. Doctor Silva, usted entonces, continúa. Esta es la primera parte. La segunda. Se procesa una resolución en la Presidencia de la República en que hay responsables. Un director de asesoría jurídica que elabora el reglamento y una disposición del presidente anterior, que es el de economista Correa, ¿para qué? Para que se investigue, ¿qué? ¿Ideológicamente o procesalmente? El 30S, sí, estaba investigado. Y habían sanciones, y habían enjuiciamientos, y habían indagaciones, ya habían aperturas, etcétera. ¿Para qué? ¿Ideológicamente se iba a investigar el 30S con esta comisión? ¿O jurídicamente? Porque ideológicamente, en el campo penal solamente existe la ideología del delito y la ideología de la pena. Nada más. No de los responsables. Punto uno. Entonces, ¿a quiénes se eligió? ¿A quiénes se erigió para que sean personas de la comisión encargada de esta investigación? A tres, doctor Vaca y dos personas más, un señor Guzmán y un señor Bonilla. ¿Los tres son abogados? El uno, conozco. Ya. Yeah. ¿Los tres son abogados penalistas que conozcan de este manual doctrinal, jurisprudencial y legal? No, que conozca. Entonces, por un lado. Por otro lado,
La Constitución de la República establece en el artículo 77.7, letra K, ser juzgado por una comisión o jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie podrá ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Una comisión preparada para decir que esto ha pasado, cuando ya todo el mundo supo que no ha pasado. Pero nada más allá, ahora se ha utilizado, se dice y se ha comprobado, porque así está, de que se ha utilizado dineros de la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no es cierto? De la Secretaría, Nacional de Inteligencia. SENAIN. Ya. Entonces, ya se prepara un informe. Por respeto a la doctora, con todo, tenga la bondad de, y gracias por su generosidad de caballero, doctor Silva. El artículo 47, régimen especial de la fiscal o el fiscal subrogante. ¿Estamos aludiendo a qué ley, señor doctor Código Silva? Orgánico de la Función Judicial. Código Orgánico de la Función Judicial, doctora Tania Moreno, con mi saludo de respeto para usted. Y el artículo 47 dice, régimen especial de la fiscal o el fiscal subrogante. La fiscal o el fiscal subrogante sustituirá a la fiscal o el fiscal general del Estado en caso de ausencia temporal y justificada y ejercerá las mismas funciones que el titular. Será designado al momento de la elección de la fiscal y el fiscal general del Estado. Esto está, obviamente, amparando su comparecencia, su presencia, su protagonismo y sus derechos, que les ha servido a denunciantes e investigadores sociales y de comunicación, uno de ellos aquí presente, el ex candidato vicepresidencial que nos acompaña este momento, el doctor Andrés Páez, y el doctor Gonzalo Silva, que está mencionando estamentos legales o de que usted realmente no está en condiciones de poder subrogar al fiscal Baca y naturalmente en esa tarea debería estar Gladys Terán, porque usted se retiró del concurso y no es la subrogante. ¿Cómo podría usted esclarecer esta circunstancia, doctor Silva, para que salga de su propia voz y el periodista no se equivoque? Tenga la bondad. Un saludo cordial a la señora ministra Moreno, provincial de Pichincha. De lo que yo conozco, la señora ministra fiscal provincial de Pichincha, por supuesto, con méritos, ostenta esa condición, pero no subrogante del señor ministro fiscal general, por cuanto públicamente se ha manifestado de que su separación para el concurso fue por carácter de carácter. ¿A quién le correspondería entonces? ¿Quiénes concursaron y quién quedó en segundo puesto? También de lo que la lista que se ha obtenido le correspondería a la doctora Gladys Terán, pero la doctora Gladys Terán ostenta otra calidad, otra condición en la función judicial. Entonces, yo lo que manifiesto es de que a mi entender la resolución del Consejo de la Judicatura a través del doctor Tomás Alvear de haber enviado y dispuesto como nominándole a la señora doctora Moreno para que se encargue como subrogante de la Fiscalía General es improcedente. Ya, a eso me refiero. Y puede causar nulidad. Lo que sí puede, a mi entender, es que la señora ministra fiscal provincial, doctora Tania Moreno, puede aperturar como lo ha hecho, pero en su condición de fiscal, todo el proceso investigativo. Ya mañana, cuando encuentre todos los elementos de convicción que ella recupere, una por presentación de los denunciantes, cuanto de oficio que disponga, pues tendrá que convocar audiencia de formulación de cargos, ¿no es cierto? En este momento ya no podrá actuar. Ese es mi criterio. Ese es su punto de vista. Doctora Tania Moreno, usted tiene la palabra. La ciudadanía le escucha.
Gracias, buenos días a todos y todas. Efectivamente, he escuchado con mucha atención lo manifestado por el doctor Gonzalo Silva. Sí, sí, lo he escuchado y lo conozco, así que igual, doctor Silva, que tenga un lindo día. Pero totalmente errado su criterio jurídico, totalmente errado. Estamos hablando, bueno, en primer lugar el doctor hace referencia al concurso en la cual efectivamente es designado el doctor Carlos Vaca Manceno como fiscal general, en la cual participó en otro lugar. Yo también participé y yo me retiré del concurso. Ya. Perdone, ¿por qué se retiró, doctora Moreno? Perdone la curiosidad periodística. Tiene todo el derecho de tener esa curiosidad periodística. Asuntos netamente personales. Ah, ya. Adelante. Perfecto. Listo. Ahora, con ese concurso ya concluyó. Fue designado el doctor Carlos Vaca Manceno. Ya. Y la doctora Terán quedó en segundo lugar. Ya. Concluido ese concurso. Dentro de lo que es la carrera fiscal, esto es muy importante, y yo pienso que eso es lo novedoso de ahora. En primer lugar, existió un concurso para las categorías 2 y 3, en la cual yo participé y quedé en segundo lugar dentro de lo que es fiscales 3. ¿Sí? Posteriormente, el consejo llama al concurso de fiscales provinciales, ¿sí? Solo a los fiscales 3, dentro de un procedimiento de carrera fiscal. En esa yo soy el primer lugar. Y tal, escojo yo la provincia de Pichincha y soy fiscal provincial de Pichincha. Pero teníamos ya vigente este artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y existe incluso un pronunciamiento de la Contraloría quien debe ser designado fiscal general subrogante. Y la Procuraduría se pronuncia en que tiene que ser designado el mejor puntuado del último concurso. Esto es del concurso de fiscales provinciales de Pichincha. Con este pronunciamiento de Procuraduría, que es vinculante para las autoridades, el pleno del consejo, porque quien hace esta consulta es el pleno del consejo de la judicatura, designa y por lo tanto me entrega a mí la acción de personal número 2830 DNTH 2017 de 11 de mayo del 2017 y me designa como fiscal general subrogante. Entonces, totalmente errado el criterio del doctor Silva. Estamos ya frente a una carrera fiscal, que es lo que reconoció ya la Constitución del 2008. En respeto a la ciudadanía, ¿usted le puede permitir al doctor Silva que formule una réplica de orden, obviamente, de carácter jurídico? Tenga la bondad, doctor Silva. Mire, Gonzalo, un saludo cordial a la señora doctora Moreno, para quien guardo, y repito, la mejor de las consideraciones. Ese es su criterio. El criterio no, mío no, pero es, ¿cómo defiende el suyo? Con la réplica que le ha formulado. Una resolución, ¿no es cierto? Y un pronunciamiento, sea del contralor o del fiscal, no pueden cambiar a una norma expresa que consta en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, no vamos a... Por su condición de provincial. Entonces, que nos explique la señora doctora Moreno si tiene el nombramiento, y recibe la condición, o recibe la condición de fiscal general subrogante, o sigue como ministra fiscal provincial con sueldo como ministra fiscal provincial. Pero dice que es que parte de la carrera fiscal. A esto me estoy refiriendo. Es un pronunciamiento simplemente. Aquí existe una disposición. Hubo un concurso público. Un concurso público del cual convocado se retira por la doctora por Moreno. Por supuesto.
¿A quién le corresponde? A Gladys Terán. A la doctora Gladys Terán. Uh-huh. ¿A quién deben invitarle para que se posesione en ese cargo? Sí, le estamos invitando a este momento, pero parece que no le contesta. Pero porque Gonzalo, sería fantástico. Este es un contar con la opinión de la doctora Terán, porque ella no ha reclamado para sí su derecho, habiendo salido en segundo lugar en el concurso, pero la doctora dice que a ella le han otorgado una especie de nombramiento. ¿Le puede, doctora Moreno, esclarecer o contrarreplicar al doctor Silva? No. No es una especie de nombramiento, es una acción de personal en la cual me designan fiscal general subrogante basado en el artículo 47 y el numeral 1 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dice, resuelve designar a la doctora Tania Moreno Romero fiscal subrogante de la Fiscalía General del Estado. Basada en la resolución número 045-2017 de 6 de abril del 2017. Esto es como un nombramiento. Es la acción de personal de nosotros, que viene a ser el acto administrativo en la cual me faculta a mí ejercer justamente esto, fiscal general subrogante para poder... ¿Y en dónde queda la que sacó la segunda calificación? Quedó como segunda dentro del concurso para designación de fiscal general. Pero ella puede reclamar derechos por haber salido... Pregúntele a la doctora Terán, escuchemos el criterio de la doctora Terán. Claro. Es una mujer que conoce el derecho. Desde luego. Y va a coincidir con mi criterio. ¿Qué le respalda a usted la autoridad de subrogante? Para que quede clarísimamente. La acción de personal dada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. No es del doctor Tomás Alvear, es del Pleno del Consejo de la Judicatura. Pienso que el doctor Silva, a quien también guardo el mayor de los respetos, porque lo conozco, como abogado litigante, ¿sí? Pero considero que está totalmente errado en sus criterios jurídicos. Coincido que deben exigir o pedir el criterio de la doctora Terán. Uh-huh. Y decirle si efectivamente ella podría actuar como fiscal general subrogante, habiendo quedado segundo en el proceso de designación de fiscal general. Es un criterio totalmente errado. Jurídico me refiero, ¿no? Y obviamente dentro del marco del respeto. Yo estoy actuando, como lo dije el día de ayer, basada en la Constitución y basada en el 192 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, que cuando se existan hechos que investigar al sea quien sea el señor fiscal general, será el fiscal general subrogante o la fiscal subrogante quien dé inicio a una investigación. Uh-huh. Eso es todo. Y yo estoy netamente cumpliendo con mi función. Si no hubiera cumplido con su función o esta especie de encargo, nombramiento o ratificación de su condición de subrogante... No es una especie, porque yo ahí sí no podría actuar como una especie. Disculpe por el término que yo utilicé, pero... para un ciudadano común como yo, nos resulta más o menos esta denominación bastante atinada, pero si estoy equivocado le pido mil perdones. Entonces usted ha sido designada por un pleno, un colegio, un estamento, digamos, un colectivo que le ha ofrecido a usted esta función o le ha recordado que a usted le compete ejercitar esta función y como tal usted está iniciando una demanda o una investigación más bien en contra del fiscal general de la República, el doctor Baca. ¿Estoy en lo cierto, doctor Silva, doctora Moreno? La última partecita para quedar sumamente claros en las dos posiciones. Doctor Silva. Mire, sinteticemos esta situación. A ver. El concurso fiscal general
¿cierto? Es a través, o fue a través del Consejo de Participación Ciudadana. En este concurso se procesó los méritos y las oposiciones de cada uno de los participantes, y de allí salió el doctor Vaca y se posesionó ante el Congreso, ante la Asamblea Nacional. De acuerdo al artículo 47 que hemos mencionado, ¿cierto?, es el subrogante el que debe reemplazar al principal. Lógico. Aquí se ha advertido de que el Consejo de la Judicatura, a través del doctor Tomás de Alvear, ¿y por qué repito Tomás de Alvear? Porque está en la providencia, pues está en la última resolución suya, señora doctora. En base de eso actúa. Entonces, ¿cómo puede una resolución de un Consejo de la Judicatura o una apreciación del Contralor o del Fiscal o del Contralor y del Procurador, pues dejar en soletas todo una disposición constitucional encargada con ley orgánica al Consejo de la Judicatura para el procesamiento de estos funcionarios? No. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Si vamos con el mismo sistema, ¿por qué no se le encargó como subrogante cuando el doctor Chiriboga 2 meses antes se separó de la Corte de la Fiscalía General por medio de resolución a quien ostentaba la calidad de fiscal subrogante de aquel momento también? ¿Por qué no se le encargó? No existe. ¿O sí existe? Que nos digan. ¿Usted no cree que tiene las condiciones de subrogante entonces la doctora Moreno? Vea, las condiciones profesionales de la doctora Moreno, por Dios, es para mí excelsas. Conozco, sé de su manual, de su comportamiento. No soy quien para cuestionar. Pero lo que manifiesto es únicamente que, a mi entender, hay que evitar que estas reglas de comportamiento que constituyen el debido proceso no vayan a acarrear nulidad mañana. A eso nomás es. Nada más. Hay quien decide actuar o no actuar a sabiendas de las consecuencias, ya pues es problema de cada quien. ¿Qué puede reclamar Gladys Terán? Bueno, pues ahorita hay un... Ya hubiera reclamado si estuviera de acuerdo con usted. A ver. Y su punto de vista. Pero yo no soy Gladys Terán, primero soy un hombre. En segundo lugar, hay un consejo de la judicatura, ¿a quién puede ella decir el señor? Yo soy la aquí está este procesamiento de acuerdo al artículo 192 del Código Orgánico, 192 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pues yo soy el que debo iniciar, solamente el subrogante debe iniciar la fase preprocesal y procesal contra el fiscal general. Yo fui designada, nominada, me quedé en segundo puesto. Pues eviten vacíos, eviten consecuencias, convóquenme a actuar. ¿Cómo que no quieren que sea la doctora Moreno, el doctor Vaca y usted que sea la que le investigue? No, muy lejos de mí esa situación. No. Yo lo que digo es... No digo, ¿coincide usted con el doctor Vaca? Yo no tengo por qué coincidir con nadie. Simplemente doy mi criterio jurídico respecto a lo que yo pienso, no siendo infalible. Claro. No siendo infalible, sí. Sí. Pero lo que yo estoy advirtiendo es de que se eviten nulidades, porque el sacrificio de las partes, cuando se acarrean nulidades después, las consecuencias son más funestas. Aquí estamos frente a un caso de reconocida preocupación ciudadana. ¿Cómo puede un fiscal general principal estar involucrado en presuntas responsabilidades y sobre un delito gravísimo como es un peculado? Esa es la preocupación ciudadana. Y si existen los documentos estos que se pueden acreditar más allá que diga el señor Contralor que ha desaparecido o certifique de que no existen estos, pues las evidencias o los indicios son más que suficientes como para que se pueda recabar por parte de los denunciantes como parte de la fiscalía que lo hará. Entonces, esto, enviándole simplemente toda esta copia a la Contraloría General del Estado para que certifique si es que existe o no existe esto. Ahí hay nombres 500. Pero no vamos a enfrascarnos en un asunto que no puede la señora doctora Moreno hablar en este momento. Por su privacidad. A ella sí, privacidad, porque se encuentra en etapa de indagación. Sí. Cualquier comentario de su parte nos es bienvenida, doctora Moreno. No le pregunto nada.
A ver, no, es simplemente para que quede claro para la ciudadanía. Es importante leerle el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial en la parte pertinente que ocupa las inquietudes del doctor Silva, válidas sobre todo como inquietudes. Será designado, estamos hablando del régimen especial de la fiscal o el fiscal general subrogante. En la parte pertinente dice que será designado al momento de la elección de la fiscal o el fiscal general del Estado. Durará en sus funciones el mismo tiempo que su titular. Eso es lo que ha pasado con esta acción de personal. Bajo este procedimiento que sustenta una carrera fiscal. Pero el doctor Silva también hacía mención a que el doctor Chiriboga tenía un fiscal general subrogante. Es importante para conocimiento de la ciudadanía cómo era designado antes el fiscal general subrogante. No existía la figura dentro de la estructura. Existe la figura director nacional de asesoría jurídica, quien hacía las funciones de fiscal general subrogante. Por eso es que se tipifica este artículo, porque no había la figura de fiscal general subrogante y había estos vacíos. ¿Quién investiga al o el fiscal general? Entonces, por eso es que ya no hay ningún vacío. El 47 lo dice y lo respalda una carrera fiscal. Entonces, antes él o la fiscal designaba al director nacional de asesoría jurídica y él era el que la investigaba. Ahora no. Yo estoy amparada en una acción de personal que, como ya lo leí hace un momento, con el número y del resultado de la resolución 045-2017 dada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. También quiero aclarar que no es nuevo que exista una denuncia o una investigación a un fiscal general. Lo nuevo es que ahora le estoy siendo un funcionario, y en este caso mío, una funcionaria de carrera, y no el director nacional de asesoría jurídica, como se lo hacía en anterior vez. O sea, eso es lo nuevo. Doctor Silva. Mire, para concluir esta situacioncita. Es verdad lo que dice la doctora, que el director de asesoría jurídica se encargaba de la Fiscalía General cuando en ausencia, renuncia, muerte, etcétera, y duraba todo el tiempo que hasta que culmine su periodo, el fiscal general titular, cierto, pero eso era en la ley orgánica del Ministerio Público. El doctor Chiriboga ingresó con el Código Orgánico de la Función Judicial, cierto, entonces ya es diferente esto, pero no nos vamos a enfrascar en una cuestión que, por respeto al uno y al otro, pues mantengamos. Necesitamos simple y llanamente que quede en claro que esta clase de delitos, como entiendo, no van a quedar en la impunidad, por más buena o mala intención que tengan las personas que se encuentran involucradas en estos hechos. Estoy timbrando a Carlos Vaca Mancheno. Tenga la bondad, compañero, si es que nos ponemos de acuerdo con el señor fiscal, tal vez quiera decirnos algo. Yo les agradezco muchísimo por esta plática. Este debate que ustedes han improvisado al tenor de la exigencia social de esclarecer este tema, que va a ser visto tras escuchar al compañero periodista Jean-Paul Bordellini, el corresponsal de la cadena de RCN a nivel internacional, NTN 24. Jean-Paul va a tener la gentileza este momento, a través de la cadena Teleamazonas, de informarnos lo que existe sobre esta circunstancia. ¿Cuál es su visión, Jean? No conseguirán desestabilizar a la Fiscalía General del Estado
con estas patrañas. Así, el fiscal general trata de desacreditar la investigación que en su contra abrió su fiscal subrogante Tania Moreno, en base a la presunta desaparición de un informe de la Contraloría en que aparece su nombre como beneficiario de pagos ilegales, cuando él era asesor del presidente Rafael Correa y presidente de la Comisión de la Verdad, que investigó los hechos del 30 de septiembre del 2010. Una indagación que, dice, no le preocupa. Carece de todo sustento, fundada en un pasquín de copias simples de un documento cuyo origen se desconoce. 366 fojas de respaldo. Son informes de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Esto no se puede perder. Esto no es un pasquín. Así, el denunciante asegura que a sus manos y a las del ex legislador Andrés Páez llegó ese presunto informe con todos los documentos de respaldo. Y es por eso que ha pedido a la fiscal subrogante primero llame a declarar al contralor Pablo Celi. Y decirle al país por qué este informe que involucra al fiscal Vaca no está subido en la red. ¿Dónde está el acta? Porque para destruir un informe de gastos reservados, tiene que haber un acta que acredite que se ha producido la destrucción. Y luego de verificar su veracidad, exigen se investigue por qué el actual fiscal general recibió dinero de la Secretaría de Inteligencia. Le pregunto ante el país al fiscal Vaca, ¿es o no su firma esta, fiscal Vaca? Aquí está usted cobrando el sueldo de febrero del 2014 como miembro de la Comisión 30S, pero simultáneamente estaba cobrando un sueldo como servidor público, es decir, ha violado el artículo 117 de la LOSEP. ¿Y por qué con fondos reservados se ordenaba producción de videos, realizar espionaje a políticos, periodistas y miembros del anterior gobierno? El señor Carlos Vaca Mancheno tiene que explicarle a los ecuatorianos sobre la operación Caminito, con la que se persiguió a decenas de ciudadanos. Aquí están los correos electrónicos pinchados. Todo aseguran para configurar los informes de esa Comisión de la Verdad. El informe 30S es a favor de Correa, para ratificar que le quisieron matar y para ratificar que hubo un golpe de Estado. No hubo golpe de Estado. De más de 1,000 policías y militares que han sido sancionados, destituidos del cargo. No pueden llevar la comida a su casa los policías por ese maldito informe. Mientras, desde la Asamblea también hay quienes ya le exigen la renuncia. Él debe pedir licencia o sencillamente abandonar su cargo. Desde Quito, Jean Paul Barberini, NTN 24. Gracias, Jean Paul. Excelente su trabajo en Teleamazonas. Bueno, yo le pido, doctor Gustavo Isch, con todo respeto y agradeciéndole por su paciencia de atender a tanto protagonista que tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando de analizarlo con la mayor objetividad y concurrencia de las partes. Gustavo Isch, académico, tenga la bondad, ¿cuál es su punto de vista después de escuchar todo lo que hemos escuchado conjuntamente con la amable ciudadanía? Tenga la bondad, Gustavo. Gracias, Gonzalo. Muy gentil la invitación. Saludo a mis compañeros de panel. Yo muy agradecido por haber recibido toda esta cátedra de jurisprudencia de parte de gente tan ilustrada, ¿no? Creo que estamos viendo los defectos de la injerencia de la política en la justicia ecuatoriana, que desde hace ya 11 años se originaron con la metida de mano del correísmo y que todavía están en este momento desarrollándose, y todos los ecuatorianos estamos atestiguando los efectos, los impactos que esto ha venido teniendo, provocado, y que todavía están muy lejos de terminar. Me parece que ese es un primer efecto. Creo que, por ejemplo, el timing en el que aparecen cierto tipo de denuncias, cierto tipo de comentarios, cierto tipo de criterios, tiene mucho que ver además con el entorno incluso de la propia consulta popular. No quiero señalar con esto que aquí hay una campaña por detrás para difamar o calumniar al fiscal en funciones, cosa no, pero simplemente estoy señalando que precisamente en medio de la campaña por la consulta popular hay un señalamiento del propio fiscal en medios de comunicación cuando dice que hay intereses poderosos que se esconden detrás de esto. ¿Qué es lo que origina toda esta situación? Mucho ruido. ¿Dónde ubica usted esos intereses poderosos?
No sabría. Porque también el fiscal Vaca dice que él sí casi da a entender de que esta es una movida desde Miami de parte del excontralor Carlos Polit. Y claro, el actual contralor dice, no sé si en verdad no coincide el número, no hay número. Entonces, ahí estamos. Yo trabajo para hacer llegar la verdad a la gente. Tenga la bondad. Exactamente, a eso me refería cuando mencionaba esto del timing. Debe ser probablemente que el fiscal tiene razones para suponer lo que dice, para presumir lo que ha manifestado en medios de comunicación. A mí personalmente no me extrañaría que eso esté ocurriendo realmente, tal como él lo está pensando, deberá aclararlo. Mi preocupación es más bien en el sentido de que este tipo de episodios generan una serie de incertidumbre en algunos niveles cuando faltan pocos días para que un porcentaje interesante de la población defina su voto por el sí o por el no. Es un porcentaje que bordea el 30%, a veces un poco más, un poco menos, pero en el cual se incluye mucha gente que va a votar sí por algunas preguntas y no por otras. Uh-huh. Y yo quiero aquí recordar que toda la campaña del Correato, que fue planificada conociendo que se venía ya una consulta popular, se gestó alrededor básicamente de dos preocupaciones, de dos preguntas, uh-huh. ¿Sí? Que son la pregunta que tiene que ver con la reelección indefinida y con la pregunta que tiene que ver con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Porque el resultado afirmativo en la consulta popular sobre esas dos preguntas le ponen al ciudadano Rafael Vicente Correa en una situación y en un predicamento bien grave como responsable directo o indirecto en el cometimiento de actos de corrupción que eventualmente tienen incluso su firma, sello y rúbrica como presidente en funciones. Y eso va a tener que ser esclarecido en el curso del proceso. A ellos jamás les interesó, a esa facción de Alianza País y a él que la encabeza todavía, nunca les interesó el resto de preguntas. A él no le interesó el tema de los abusos sexuales a niños en escuelas y colegios. No nos olvidemos que el actual presidente de la Comisión de Educación, que fue exministro de Educación, uno de los principales personajes que, como dicen en la costa, tapiñó todo lo que estaba ocurriendo en escuelas y colegios, es uno de sus principales acólitos en la actual campaña por el no. A él no le interesa el tema del medio ambiente, no se ha pronunciado sobre el tema de la plusvalía. Básicamente le han interesado estas dos preguntas. Pero créame, Gustavo, que la gente ha logrado finalmente entender la culpabilidad directa del expresidente Rafael Correa. Ayer un reportero nuestro monitoreó la presencia de Correa en el Comité del Pueblo y la gente que me está escuchando allí sabe perfectamente que aquello ocurrió. Y se produjo una agresión. Un reproche, pero generalizado, de la gente con adjetivizaciones y calificativos muy duros, durísimos, en contra del expresidente Correa. Y es lo mismo. Así es que la gente del pueblo ya sabe de qué estamos hablando. Y es lo mismo que viene ocurriendo en todas las provincias, según los reportes que se manifiestan diariamente a través de redes sociales y la cobertura de medios de comunicación. Se pretende tapar todo esto con una hábil estrategia de Correa. Yo quiero señalar aquí un dato, un hecho. No, usted dice que los medios de comunicación siguen para él trabajando y que él es muy habilidoso para especialmente seleccionar el medio radio. Así es, y las redes sociales. No quiero generalizar, pero hay una campaña inteligente de parte de Correa en la campaña por él, ¿no? Que afortunadamente lo tiene a él como vocero, porque él es el peor producto que en este momento podría estar políticamente activando en favor del no. Él no cambia su talante, él no cambia su modo de ser que lo expresaba cuando era presidente. Uh-huh. Lo que ocurrió ayer en Quito, en un sector norte, fue un nuevo testimonio, un nuevo episodio de la agresión de sus matones hacia dos ciudadanos, tal cual como ha ocurrido en otras ciudades, ordenados directamente por él, como se ve en las notas de prensa recogidas por las redes. Él dice, atiendan a esa malcriada ayer en Quito, ¿no? Y asimismo ocurrió en otras ciudades cuando su grupo de matones, pagados además
además con dineros de todos los ciudadanos, agreden a gente que expresa su repudio a la campaña por el no. Pero, insisto, siendo él el peor producto de esta campaña, su estrategia no es mala. Y no hay que dar por sentado nada absolutamente en el curso de los días que faltan por venir. ¿Qué es lo que él está haciendo? Lo que siempre ha hecho, difamar a sus adversarios y mentir. Pero lo está haciendo en base a un mensaje absolutamente claro y simple que tiene que ver con el tema de la, o el concepto de la traición y el traidor. Sabiendo que en la emotividad, en la ignorancia, en la religiosidad incluso de muchos ciudadanos, este concepto pesa mucho. Y evidentemente es un mensaje bastante más claro y sencillo que el que tiene que ver y jugar alrededor de la explicación técnica sobre la importancia de votar sí en las siete preguntas para eliminar la impunidad, para terminar con la corrupción, para terminar o poner un alto a ese sistema de violación y de abuso a los niños y adolescentes en las escuelas y los colegios y todo lo que las demás preguntas están manifestando. Este es un tema comunicacionalmente más difícil. Aquí Correa se está manejando muy bien, con un grupo de radios o con ciertas radios que definitivamente tienen la capacidad de incidir en sectores amplios de la población por lo que es la radio, ¿no? La inmediatez y la capacidad de penetración de este medio de comunicación, porque genera niveles de familiaridad, de empatía con los oyentes, y hay oyentes, insisto, que todavía, o ciudadanos, que todavía no han decidido en ciertas preguntas si votar sí o votar no. Aparte de eso, se está manejando muy bien en redes sociales en el sentido de que esa campaña de difamación contra ciertos actores que están a favor del sí, y empezando por el actual presidente, sigue funcionando y siguen funcionando ahí alrededor de esa campaña negativa y sucia, los mismos trollcentes y los mismos activistas de cuando él era presidente. Eso llama mucho la atención, que esa gente todavía está ahí. ¿Ha logrado establecer si logró éxito insertar la marca de traidor de parte de Correa en perjuicio del presidente Moreno? ¿Logró o no logró ese objetivo? Me parece que no, me parece que lo que logró es afianzar en el voto duro en aquellos fieles adeptos que tiene el Rafael Correa alrededor de su proyecto, alrededor de su propuesta. Pero se viene a jugar comunicacionalmente el todo por el todo en esta campaña utilizando esos recursos y haciéndolo también en territorio. Y por el contrario, usted ve casi una ausencia, una extraña tibieza en el manejo de la comunicación del morenismo. No del presidente Moreno y del gobierno, porque a él no le corresponde hacer lo que hacía Correa cuando era presidente. Sino Moreno de los medios públicos, claro, porque siguen insertados allí los mismos actores. A Moreno no le podemos pedir que haga lo mismo que hacía Correa, que estaba en las sabatinas, que estaba en la calle, que estaba pero resultando. Su brazo derecho comunicacional que está al mando de todo el... Exacto, pero él tiene un partido político que se le ve que está activando de una manera en territorio, al menos bastante endeble, bastante tibia. Y por eso decía yo, hay una preocupación donde no hay que dar nada por sentado. El hecho de que las cifras que tengamos en este momento de algunas encuestadoras que están coincidiendo en el sentido de que hay el 70% aproximadamente de la gente está a favor del sí, no quiere decir que debamos descuidarnos o que la gente que está por esta tendencia deba dejar de hacer campaña. Hay verdaderos desmotivadores que están apareciendo en medios de comunicación o haciendo campaña en territorio. Gente que genera desconfianza por sus vínculos anteriores con el sector más duro del correísmo y que ahora se han cambiado de camiseta. O incluso, déjeme decirlo, me parece a mí, esto en términos muy personales, cada vez que el señor Guillermo Lasso aparece en la televisión hablando por el sí, desmotiva a la gente. Haría mucho bien más bien en dejar de hacer lo que él está haciendo, porque dice, sí, hay que votar afirmativamente, pero a mí me habría gustado incluir estas preguntas, a mí me habría gustado que tales personas tal cosa, a mí me habría gustado tal otro. Es decir, genera niveles de desmotivación y desconfianza alrededor de sí, que le viene muy bien eso de no me hagas favores, compadre, no me ayudes, compadre. Este tipo de cosas en una campaña electoral tan intensa pueden, si es que se cometen además errores de última hora. De última hora. Correcto. Virar algunos números y podrían arrojar eventualmente algún resultado. ¿Qué aconseja usted desde el lado de? Yo le aconsejaría a la gente que está haciendo campaña por él, sí, que no se descuide, que no dé todo por hecho, por sentado, que no piense que el triunfo está ganado, que active mucho en territorio, que estén en los medios de comunicación con un mensaje absolutamente claro. Decirle no
al correísmo, es decirle no a la corrupción y a la impunidad. El tema de discutir la conveniencia, el alcance técnico de una u otra pregunta, no viene bien en estos días porque la gente de a pie no está pensando en ello. La gente de a pie, como usted bien señalaba, Gonzalo, está harta de un estilo de gobierno que generó la crisis que hoy tenemos, de un personaje abusivo que sigue ordenando a sus matones golpear a la gente que le expresa su repudio y que necesita convivir en un escenario de paz. Uh-huh. En 7 meses de gobierno, y no lo digo porque sea defensor del presidente Moreno, para nada, lo estoy diciendo como analista, en 7 meses de su administración, el actual presidente ha hecho lo que en 10 años toda la oposición junta no pudo hacer. Meter a la cárcel a un vicepresidente acusado de corrupción, tener medio centenar de funcionarios acusados de corrupción, algunos de ellos fugados, empezando por el ex contralor. Eso no tiene que ser en este momento analizado de una manera relativa, no tiene que ser desmerecido. Creo que la gente que está por la opción del sí debería entender que es importante saber que en política los moribundos pueden volver a activarse, que no hay que al moribundo Correa no le deben dejar espacio, y que luego del 4 de febrero hagan lo que tengan que hacer para establecer las posiciones que con todo derecho tienen cada uno de ellos por sus diferencias ideológicas o políticas con el actual régimen, y sin darle un voto de confianza al gobierno, le den un voto a la paz, a la sensatez, al regreso de la inversión, a decirle basta a la persecución a periodistas y a gente que opina distinto de lo que fue el correísmo 10 años atrás. Muy bien, Gustavo, excelente su presentación. Tenga la bondad, terminamos con usted, don Andrés Páez. Señor doctor. El fiscal Vaca Mancheno ha dicho que los documentos que nosotros hemos presentado son falsos, sí, que no existen, que la numeración de este oficio que usted puede ver aquí corresponde a otro oficio. Lo que no dice el fiscal Vaca son varias cosas. Lo primero es que este oficio tiene una fe de presentación ilegible, porque nosotros no tenemos el original, sino una fotocopia. Eso significa de que efectivamente este oficio fue presentado. La segunda cosa que no dice el fiscal Vaca es que este oficio está firmado, como usted puede apreciar, por el Contralor General del Estado subrogante, Daniel Fernández de Córdoba. La tercera cosa que no dice el fiscal Vaca es que aquí al final de este oficio dice adjunto, como usted lo puede apreciar, Gonzalo, sí, un ejemplar de informe y anexos en 366 fojas útiles. ¿Cuál es el informe? Este de aquí. Es la que exhibía Fernando ayer. Este de aquí. Que también hay que decirle al fiscal, este uh-huh. informe está efectivamente vigente y está además suscrito ¿por quién? Por el Contralor General del Estado. Es decir, ya, digamos que este informe, Daniel supongamos que este uh-huh. informe, digamos que este oficio no existe, o que el número está mal, o que está repetido el número, ya, digamos que así fuera. Pero este informe está aquí, pues. Aquí está el informe con responsabilidad penal. Este es el informe. Y no y es un informe que me he inventado yo. Está firmado por el Subcontralor General del Estado. Pero además de eso, y lo que no dice el fiscal Vaca, es que aquí en el oficio que él dice que no existe, se hablan de 366 hojas útiles. Aquí están, Gonzalo, las 366 hojas útiles, numeradas, como usted puede ver, con un numerador, una máquina numeradora de la Contraloría. Lo que no dice el fiscal Vaca es, por ejemplo, esto. Ya, supongamos que no existe el oficio, ya. Digamos incluso que el informe no existe. Ya, incluso eso digamos. Pero aquí está este oficio, que es el número, digamos, de este documento, que es el número 133 de los adjuntos, en donde aparece la firma del doctor Vaca, su cédula, su nombre y además del seudónimo con el que trabajaban en esta operación. Uh-huh. Carlos Vaca, Cato, Oscar Bonilla, Obán y Diego Guzmán Gualdo. ¿Qué dicen este informe? Sueldos de febrero del 2014. Resulta que en febrero del 2014 los tres personajes eran servidores públicos. No podían cobrar sueldo por su trabajo y también sueldo
como miembros de una comisión que, de acuerdo al decreto 22... ¿Y ambas cosas están probadas? Sí, pero claro, decía el decreto 22 que esa función es gratuita. ¿El sueldo del cargo que estaban ocupando? ¿Qué cargo sería? ¿Asesoría? No, Gonzalo, este es el sueldo como miembros de la comisión 30S, y eso se prueba en este documento también. Mire, correo electrónico del 28 de febrero del 2014, en donde dice... Con autorización del señor secretario solicito se pague a Cato. ¿Quién es Cato? Cato es Carlos Vaca, que está aquí. Mire, sueldo de febrero, Carlos Vaca, Cato. Pero además no solo eso, Gonzalo, además existe este otro documento de la propia Contraloría que establece la orden de pago para Cato, aquí está, mire, es un documento de la SENAIN, Foja 129, sí. 28 de febrero de 2014, que dice aquí, pago por el mes de febrero, Cato, claro. Cato. Entonces, esto, digamos ya, que el fiscal dice que los informes no existen, que, claro, que nos hemos inventado, que esto es calumnia, que esto es patraña, no hay tal cosa. Lo único que nosotros estamos es entregando documentos, que obviamente no podemos entregar los originales. Uh-huh. Pues sería una maravilla, imagínese, para mí tener los originales. Perdone, Andrés, ¿no cree usted que le estamos haciendo el juego a Carlos Poli con todo esto? De ninguna manera, porque el señor Poli no necesita abogados, él tiene sus abogados y él verá cómo se defiende. E incluso ya le han abierto un expediente, pero ese es asunto de él. Nosotros estamos transparentando y sacando a la luz los informes perdidos de la Contraloría. Pero, además, Gonzalo, supongamos ya... que incluso esos oficios, diga el doctor Vaca, que no existen, que la firma no es de él. Pero aquí están otros, pues. Mire, numerados. Aquí está la firma del doctor Vaca. ¿Qué es lo que hace el doctor Vaca con estos oficios? Le pide a la SENAIN que le entregue recursos para sufragar gastos de la Comisión 30S. Entre esos, por ejemplo, editar videos. ¿Qué hicieron con esos videos? Juzgaron a casi un millar de personas. Hicieron un informe que además lo tienen bajo siete llaves, pero ¿sabe qué? Lo que dijo Lourdes Tibán ayer ha traído la desgracia y la tragedia a un montón de familias, especialmente los más pobres. Ayer me visitó una señora, coterránea nuestra. ¿Sabe qué me dijo? Mi hijito era policía. No hizo nada en el 30S. Me tocó vender lo único que teníamos, que era un terrenito en Chaltura, para poder pagarle el abogado, para poder pagar las pensiones de los niños, porque mi hijo está preso. Desde hace 4 años está preso. Imagínese, doctor, y la señora, una señora de unos 70 y pico de años, lloraba, cosa que a mí me conmueve. Yo digo, con este informe del 30... Este man no quería salir de... Hicieron tantas cosas. Recuerda cómo hizo tanto número. Ah, cierto, Gonzalo. Por si acaso, ese es un tema que viene más adelante. Le estoy anunciando. El tema del 30S es un tema que viene más adelante. Ya hemos recabado documentación importante. Pero además, ya tenemos 2 informes más de los perdidos, de estos informes. ¿Cómo están estos informes? Fue mal agradecido, incluso con Fuerzas Armadas. Pero claro, pues. Porque además, el tema de las Fuerzas Armadas... No puedo referirme a todas las... lo que tengo aquí, pero claro. ¿Sabe qué? Le voy a mostrar una hojita de las investigaciones. Porque esto no solamente es la Operación 30S. Es la Operación La Flaca, la Operación Caminito, la... en serio, se ríe el Gonzalo, pero en serio. ¿Y sabe qué? Le voy a mostrar, por ejemplo, pero una... el que se ríe es Gonzalo Silva. Claro. Una nómina... de quienes estaban pinchados en esta operación. Mire, informe de la Operación Caminito. Mire quienes estaban pinchados. Aquí están los ¿cómo les identificaban? Cholango. El loco que ama, todos sabemos, ¿no es cierto? Ricardo Bustamante, Juan Carlos Carminiani, Galo Lara. Pero vea quién está al final pinchado. Carlos Pareja. ¿Y sabe qué? Aquí está la fecha desde cuando le estaban pinchando. 12 de junio del 2013. Entonces, señores de la SENAIN, si le pincharon... deben estar riéndose de esto, ¿no? Si le pincharon a Galo Lara el correo electrónico, porque aquí está, mire, incluso dice observaciones. Fíjese, en el caso de Cholango, solamente faltan sacar los correos enviados. Acá en el caso de Galo Lara, dice, solo falta el inbox en una de las 4 direcciones que tiene. Y en el caso de Carlos Pareja, ¿por qué no nos dicen, si le pincharon en el 2013, por qué no nos dicen
¿dónde está el resultado de esos pinchajes? Porque ahí tiene que haber mucha información útil para el país. Y vea usted, Gonzalo, porque estamos hablando de algo menos de $300,000, ¿no? Vea usted, el informe de la operación Caminito. ¿Sabe qué es la operación Caminito? Dicen que ha habido un ecuatoriano que le ha pinchado a Diosdado Cabello. Y se gastan $120,000 en esta historia que no existe. ¿Cómo un ecuatoriano es que le va a pinchar al Diosdado Cabello? Y hacen unas cosas que uno cuando se pone a leer. Fíjese, dice que suponen que este señor le ha pinchado porque supuestamente... No le ha mandado a tiempo la droga, ¿qué será? Esto es una barbaridad. Miren, que tiene unos correos enviados al Cauca, a La Guajira, a Huila. ¿Cuándo esos son departamentos de Colombia? Vea, Gonzalo. Otra cosa es meterse a leer este, que es uno de los informes extraviados de la Contraloría. Y por si acaso, porque la comunidad quiere saber y dice, ¿y por qué el Contralor sale a decir eso? Ah, pues yo les voy a explicar. A ver. Porque para que se posesione el doctor Carlos Vaca, la Contraloría tenía que sacar un certificado de que él no tenía responsabilidades. Resulta de que ese certificado está firmado por el doctor Pablo Celi, en ese entonces contralor subrogante. Entonces va a Teleamazonas Celi y dice, no sé, y comienza a sudar y no sabía qué decir. ¿Por qué él no va a decir? No. ¿Sabe que ese informe sí existe? ¿Por qué? Porque estaría él reconociendo un delito de falsedad ideológica. Aquí está Gonzalo, que es un excelente penalista y me va a dar la razón. Pero además, Gonzalo, estos informes tienen que todos ser subidos a la página web. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer la fiscal Moreno? La fiscal Moreno tiene que llamarle al contralor Celi y decirle, a ver, este informe, ¿estuvo o no subido en la página web? Segunda pregunta, ¿quién bajó este informe de la página web antes de la posesión del fiscal Vaca? Y tercera pregunta, por si acaso se les ocurra decir que este informe fue destruido, porque como tiene que ver con gastos reservados, que recordarán ustedes, le costó la vicepresidencia al economista Alberto Dajic. Si es que hubo destrucción de este informe, ¿no? Que no es, no hubo destrucción, porque si no yo no tuviera la copia. Pero por si se les ocurre decir que hubo destrucción, la fiscal tiene que decirles, a ver, preste el acta, porque para destruir un informe tiene que celebrarse un acta acreditando que se ha destruido y que se han aprobado los gastos reservados. Entonces, estos gastos... Mire, última cosa, Gonzalo. El doctor Vaca dice que nosotros hemos forjado 400 hojas. Vea, ¿cómo vamos a forjar, pues, oficios de la CENAIN, facturas, pasajes aéreos? O sea, no nos podemos inventar esto. Si lo único que le decimos al doctor Vaca es de ganas se pone tan nervioso. Ayer es que he dicho que yo le he puesto un apodo. No, yo no estoy en esas cosas. Yo no le he puesto apodo. Simplemente aparece él como alias Cato en un tema de inteligencia que les ponen seudónimos seguramente para hacer sus cosas. Pero mire, ¿cómo harán la inteligencia en el Ecuador? Que le ponen el seudónimo y al lado le ponen el nombre. Le ponen la cédula y además le hacen firmar. O sea, ¿cómo es eso? ¿Me entiendes? O sea, esto es de la vida real, Gonzalo. Y, no, no, yo le aclaro al doctor Vaca que yo no estoy para ponerle apodos ni nada de eso. Yo simplemente he dicho lo que consta en estos... Es en Pizulí, doctor Vaca, donde le ponen apodos. Sí, yo... claro, pues, porque claro, es un documento de ahí. Claro. Claro. Pero mire, yo lo que le estoy diciendo al doctor Vaca es, bueno, ya, supongamos que este informe no existe. Pero en serio, doctor Vaca... Por lo único que le pedimos es que diga si estos documentos que yo he mostrado aquí están o no firmados por usted. ¿Y sabe qué? Veamos un grafólogo. Y que el grafólogo diga si esa es su firma o no. Preguntemos con respeto a nuestra también paisana Gladys Terán, que está en la línea telefónica. ¿Por qué no es usted la fiscal subrogante? Le preguntamos todos los ecuatorianos. Gracias, doctora. Buenos días, doctora. Usted sabe el cariño que le tenemos los dos paisanos. Muchas gracias, igualmente. Buenos días a usted y al pueblo ecuatoriano. Bueno, estaba escuchando Radio Democracia como casi todos los días prácticamente. Partamos del tema del artículo 192 con relación al fuero en los delitos de acción pública. Dice en la parte final que la investigación preprocesal y procesal en contra del fiscal general corresponde al fiscal subrogante. De eso estamos claros. Entonces, que todas las investigaciones que se refieran al señor fiscal general deben realizarla el fiscal o la fiscal subrogante. Ahora, la inquietud del por qué no soy fiscal subrogante
Es claro en lo que dice la ley. Si usted sacó el segundo lugar en el concurso. Así es, Gonzalo, pero la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial es claro al respecto. No hay una reforma, debería ser yo la fiscal subrogante. Sin embargo, el artículo 47 habla sobre el régimen especial de la ya fiscal lo leímos. Subrogante, ¿no es cierto? Entonces es claro al decir que será nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal. Ahora, yo tengo entendido, sin tratar de hacer polémica al respecto, que hubo una categorización dentro de la fiscalía y el que ganó la categorización de ese en ese momento fue el doctor Paul Pérez, creo que ahora es fiscal del Carchi, y la doctora Tania Moreno ganó el concurso para los fiscales provinciales. Sin embargo, no tengo muy bien conocimiento al respecto, cómo operó esto, pero el doctor fiscal, el fiscal Chiriboga, el ex fiscal Chiriboga, nombró a Paul Pérez fiscal subrogante. Pero no sé qué es lo que pasó dentro del Consejo de la Judicatura y eso se nombró, el Consejo de la Judicatura le nombró a la doctora Tania Moreno. Con relación a estas dos personas que tienen la carrera fiscal dentro de la Fiscalía, eso sí deberá responder, no sé, el Consejo de la Judicatura o qué es lo que pasó ahí, ¿no? Sin embargo, hay el último del artículo 47, dice que en caso de ausencia definitiva de la fiscal o el fiscal general del Estado, se procederá a llenar esta vacante en forma inmediata. Entendería yo que ahí es cuando me correspondería a mí la Fiscalía General del Estado, en caso de ausencia definitiva del fiscal general del Estado, porque yo soy la segunda en el concurso. Y obviamente hasta terminar el periodo, dado el caso que se produciría en algún momento, no se sabe con las causales que determina el mismo Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí es cuando me correspondería. ¿Usted está a la expectativa de que ocurra aquello? Nadie sabe que eso se puede ocurrir. Sí. No se sabe. El futuro es incierto del mismo ser humano, ¿no? Hoy día pues estamos aquí, mañana no estamos, estamos en el cielo. Muchísimas gracias, Gladys. ¿Qué puede ocurrir? Esa es la circunstancia realmente que dice el Código Orgánico. Gracias a la audiencia, muchas gracias a mis invitados. ¿Algo, Gustavo, final? Gracias. Discúlpeme, Gonzalo, me tengo que ir a declarar en la fiscalía. Solamente, muchas gracias. Gustavo. Gracias, Gonzalo. nuevamente, en el sentido de que no demos nada por sentado, todavía quedan algunos días de la campaña por la consulta. Creo que todas las fuerzas políticas están operando alrededor de esta conciencia, de esta certeza, y deben activar adecuadamente con mensajes claros en medios de comunicación, en territorio, de manera que finalmente los ecuatorianos seamos los mayores beneficiados de los resultados de esta consulta, ¿no? Doctor Gonzalo Silva, muchas gracias también. Gracias, Gonzalo. ¿Ninguno agregado? Bueno, esperemos de que con la indagación, pues, la apertura de la indagación, pues se recabe todos los elementos de convicción necesarios para acreditar con los indicios de que esta documentación incorporada por los denunciantes es auténtica. Es auténtica. Y van a salir por cómoda autenticidad, como convocando a rendir la versión a todos los que aparecen ahí mencionados dentro del informe. Buscando la verdad. Yo soy Gonzalo Rosero. Gonzalo Rosero. Credibilidad.